Hola, soy Marian Pavón y quiero contarles un poco sobre mi proceso de vida y cómo me detecté el cáncer de mama. Yo siempre he sido muy cuidadosa con mis exámenes anuales, mis mamografías, sonomamografías, etcétera, ya que estaba usando los pellets o reemplazos hormonales. Me había hecho una sonomamografía en diciembre, ya que padezco de lo que llaman senos densos y a veces no se puede leer bien con una mamografía. Y el resultado estaba negativo, así es que seguí mi vida como siempre. Y en agosto de este año, no sé por qué, me dio por hacerme un autoexamen, porque yo no suelo hacerlo, así es que... Pero sentí una bolita y me paniqué. Yo soy de las que resuelve las cosas en el momento. Así es que inmediatamente llamé a mi ginecóloga y ella enseguida me mandó a hacerme una nueva sonomamografía. Ella me decía que no le preocupaba porque apenas llevaba 7 meses que me había hecho una y había salido negativa. Pero ella quiso asegurarse de que todo estaba bien. Llegaron los resultados y la bolita era irregular y eso le preocupó. Enseguida me hicieron una cita con la radióloga para hacerme una biopsia. Llegué a donde mi radióloga y haciéndome un segundo sonograma en su oficina antes de la biopsia, me encuentran una segunda bolita más pequeña al lado de la primera. Ahí fue donde verdaderamente me asusté porque al preguntarle a la doctora si era malo, me dijo, lo que me preocupa es que me parece como si fuera la madre con la hija y las células cuando son cancerosas así se riegan rápido. Ese momento fue el más duro para mí y no sé por qué, ya que no me habían dado todavía el resultado de la biopsia. Pero al oírla decir lo que me preocupa, me hizo sospechar que tenía cáncer. Esa tarde lloré mucho, pero cuando llegó la noche me dije, ok, todavía me falta mucho por vivir, así es que empieza la batalla. Si es cáncer, vamos para encima. A los 6 días me llaman para darme el resultado de la biopsia y yo creo que la radióloga se sorprendió de lo bien que tomé la noticia. Claro, ella no sabía que hacía 6 días atrás yo me había desahogado. Me dice que efectivamente tenía cáncer y lo primero que le pregunté fue que si había sido causado por los reemplazos hormonales y me dijo que no, que era otro tipo de cáncer, que no tenía que ver con estrógeno ni progesterona. Me dijo que el cáncer se conocía como HER2 y que quería que viera a un oncólogo lo más pronto posible. Me recomendó el oncólogo y de su oficina llamaron para hacerme la cita. A la semana y media ya estaba en la oficina del doctor. Y aquí estoy en medio de este tratamiento duro, pero sanador. Lo importante de todo esto es atacar las cosas a tiempo. Quizás si yo hubiese dejado que pasaran semanas antes de ver a mi ginecóloga, hubiese sido muy tarde, ya que el cáncer que tengo es bien agresivo. Pero gracias a mi ginecóloga María Bonín y mi radióloga, la doctora Maldonado, se detectó a tiempo y se está dando la batalla para erradicarlo de mi cuerpo. ¿Te gustó el contenido? Recuerda, puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.